Hable Ideas AC, siendo las 12 del día con 6 minutos. Les damos nuevamente la bienvenida a quienes nos escuchan por el 89.9 de FM con 2000 watts de potencia en radiotepeaca.com, que se escucha desde Tlacotepec de Benito Juárez a Amozoc de Mota y de Nopalucan de la Granja a Tepeji de Rodríguez. Y también a quienes nos escuchan a través de nuestra app, que se baja rápida y gratuitamente de la tienda virtual de Play Store de Google, y en un minuto nos comunicamos con el mundo a través del internet y de nuestra radio online. A quienes nos ven a través de nuestras redes sociales en vivo como Facebook Live, YouTube, así como también a quienes nos leen en Twitter, Instagram y en nuestro periódico digital en radiotepeaca.com y en el semanario El Regional. Somos una empresa de comunicación líder y a la vanguardia, con información oportuna, seria y responsable. Diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión son nuestra característica. Gracias por seguirnos y compartir nuestra información. Saludos desde Tepeaca, Puebla, México, siendo las 12 horas con 8 minutos y teniendo una temperatura en el altiplano poblano de 25 grados centígrados. Iniciamos nuevamente en este programa, ¿Qué rollo con el desarrollo? El día de hoy tenemos como invitado al doctor William Ospina Naranjo, quien se conecta vía Zoom, gracias a la tecnología, desde Medellín, Colombia. William, buenos días o buenas tardes. Muy buenas tardes, Gabriel. Un gusto poder saludarte desde esta ciudad y saludar allí a todas las personas que nos están viendo a través de las diversas plataformas. Gracias. El doctor William Ospina, aparte de ser un buen amigo, es abogado, magíster en gerencia social, es especialista en gestión de proyectos, ha sido dos veces alcalde del municipio de Sonsón, municipio que se encuentra a 2 horas de la ciudad de Medellín, en Colombia. Ha sido asesor del gobernador de Antioquia, departamento de este país, similar a lo que es un estado aquí en México. Es personero delegado para asuntos disciplinarios del municipio de Medellín y es profesor de la Universidad de San Buenaventura de Medellín. Pues nuevamente, William, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y conectarte desde esa bella ciudad, Medellín, Colombia. Gracias, Gabriel, y me parece pues muy importante estos diálogos que podamos tener entre los latinoamericanos. Felicitaciones por este programa. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a entrar en materia. Como les comento, el doctor William es de Medellín, y pues nos gustaría aquí en Qué rollo con el desarrollo, William. A veces nos ponemos a hacer un viaje por Latinoamérica para que nuestros oyentes y para quienes nos ven a través de las redes sociales, pues conozcan un poco de la realidad de nuestra Iberoamérica. Entonces, si nos pudieras dar algunas generalidades, nos pudieras decir algo sobre Colombia en general, sobre los departamentos, como les repito, son similares a los estados aquí en México, y cómo funciona el municipio en tu país. Bueno, pues Colombia es un país que tiene un estado centralista, que creo que es un poco diferente a México, que tiene un régimen federal. Es decir, nosotros tenemos un centro del poder donde está el legislativo, donde está el ejecutivo y donde están las cortes, los jueces, que en este caso es Bogotá, y los departamentos, que son también las gobernaciones. Son unos entes descentralizados que este centro, a través de la Constitución Nacional, pues les delega unas funciones determinadas. Y debajo de los departamentos, pues están los municipios. Entonces, repito, un régimen centralizado. Y Colombia está conformado por 32 departamentos, por 1.100 municipios más o menos. Y obviamente que tiene otras figuras descentralizadas, que es el Distrito Especial de Bogotá, que tiene un régimen especial, y existen otros distritos que son distritos turísticos, como el de Santa Marta, Cartagena y otros, que tienen también unos regímenes especiales.
En Colombia, el presidente, digamos, por eso se dice que somos un régimen presidencialista, es, digamos, el jefe del poder ejecutivo y obviamente es el que tiene, digamos, las mayores competencias en Colombia. Por no ser, obviamente, por no ser federalistas, pues los departamentos no tienen en principio competencias, sino que siempre son delegadas por el centro, es decir, en este caso por el legislativo o por el presidente de la República. Nosotros tenemos un régimen donde cada 4 años se realizan las elecciones, es decir, que tanto el presidente como los gobernadores como los alcaldes tienen un periodo de 4 años. No existe en principio la reelección de los funcionarios, sino que puede reelegirse, pero pasado un periodo luego de que no están en el cargo. En Colombia existía la reelección de presidente, pero con la anterior presidencia pues se acabó con esta posibilidad y ya Colombia tampoco puede reelegir el presidente. Digamos que Colombia es un país que tiene 48 millones de habitantes. Es uno de los países, no sé, tal vez el cuarto, el quinto en América Latina en el número de población. Nosotros, pues al igual que la mayor parte de los países latinoamericanos, tenemos también unos 200 años de independencia. Nuestra fecha nacional es, o de independencia, es el 20 de julio de 1810. Y nosotros, Colombia tiene también, al igual que México, parte en el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico, y nosotros tenemos también una parte muy importante en la Amazonía. Pues por eso nosotros tenemos una gran biodiversidad, tenemos mucha parte selvática, tenemos mucha parte despoblada de seres humanos, pues más, sí, muy poblada de mucha diversidad. Y tenemos también pues una gran abundancia. Es un país que tiene pues todavía mucha fauna, mucha flora primitiva y que hace que esa sea una de nuestras mayores riquezas. Obviamente que ahí existen los procesos de colonización, pues que todos los días van acabando con esto. No sé, Gabriel, ¿qué más inquietudes tendría al Diferencia respecto? que somos un país federal donde cada entidad federativa es libre y soberana y tiene una constitución propia. Los 32 estados tienen una constitución propia. Bueno, ustedes lo acaban de escuchar. Colombia es un país centralista. Pero nos comentabas y decíamos, bueno, tú eres de Medellín. ¿Cómo es que se lleva, cómo es que Antioquia como departamento funciona, cuántos municipios tiene y cuáles son los principales problemas? Todos sabemos desafortunadamente, de los graves problemas que tuvo Medellín en los años 90 con todo este auge del narcotráfico. ¿Cuáles son los problemas que a la fecha sigue teniendo Medellín, desgraciadamente, después de este flagelo que tuvo? Bueno, pues Antioquia es el departamento, la gobernación, y Medellín es la capital. Los habitantes de Antioquia están aproximadamente 6 millones y los habitantes de Medellín son aproximadamente casi 3 millones de habitantes. Antioquia es, pues obviamente, a los habitantes de esta región se les dice los paisas, nosotros somos los paisas, y dentro digamos, el conglomerado de Colombia, pues nosotros tenemos un regionalismo muy fuerte que hace pues, que nosotros en Colombia, pues el paisa tenga pues se destaque sobre todo en el tema de niveles de desarrollo, en muchas situaciones el paisa siempre se destaca y de alguna manera Antioquia jalona en mucho el desarrollo del país, de Colombia. Obviamente que eso lo digo yo, que soy paisa, pero mirándolo objetivamente en los datos de la macroeconomía, pues Antioquia pone dentro de Colombia, digamos, unas cifras muy importantes. Obviamente este es un departamento y ahora que hablaba como de la fecha de la independencia, pues nosotros, desde que nos independizamos, ha habido una lucha por el poder muy complicada. Primero las guerras civiles del siglo XIX. En el siglo XX nosotros tuvimos unas confrontaciones muy crudas entre liberales y conservadores que han sido los dos partidos que han
gobernado a Colombia, y eso hizo pues que se fueran a guerras civiles donde hubo pues miles de muertos en una situación muy complicada, y que aún pues tenemos rezago, porque desafortunadamente para nosotros en los años 70, en Colombia, perdón, en los años 60, a raíz del tema de la Revolución Cubana, pues surgen en Colombia muchas guerrillas, las FARC, el ELN, el EPL, que son guerrillas que tienen, que tuvieron mucha influencia de Cuba y obviamente en su momento de la Unión Soviética. Luego en los años 70 surge el fenómeno del narcotráfico. A finales de los 70, en el 80 se posiciona fuertemente el tema del narcotráfico, y esto hace que tengamos pues en el escenario actores como la guerrilla, luego el narcotráfico, y luego surgen los grupos paramilitares, que son grupos que se inician con el narcotráfico un poco, llamados grupos de auto de defensa para defenderse de la guerrilla. Y pues siempre ha habido obviamente una acusación de que los paramilitares pues digamos ayudaron al ejército colombiano en toda esta lucha. Entonces ya tenemos guerrilla, y de ese y digamos que el escenario en Colombia donde se presenta de manera inicialmente muy fuerte esta situación es Medellín, sobre todo por el surgimiento pues de la figura famosa de Pablo Escobar, que en los años 80 pues digamos forma lo que hasta entonces no existía, que fue lo que se llamó el cartel de Medellín, y que él lo que hizo fue, digamos, juntar una cantidad de productores de cocaína que se transportaban a Estados Unidos, forma, diríamos, casi como una federación, pues que en términos coloquiales lo que se llama mafia, y eso hace que Medellín sea el centro de ese accionar de Pablo Escobar, lo que conllevó a mucha violencia desplegada por Pablo Escobar, muchísimos muertos en una confrontación que Pablo Escobar va a tener pues, con el Estado colombiano, y que luego posicionan a Medellín como la ciudad tal vez más violenta del mundo. Medellín para esa época, en 1991, tuvo en promedio 386 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso la puso como la ciudad más violenta del mundo. Situación que ya con el, digamos, con el abatimiento de Pablo Escobar que hace el ejército colombiano, digamos que decae esa violencia en Medellín, pero que pues luego van a surgir otra serie de grupos que lo van a reemplazar, pero digamos que ese motor que era Pablo Escobar, pues digamos se acaba inicialmente. Porque Pablo Escobar se alimentaba mucho de las famosas barrios que se dedicaron a la delincuencia, que Pablo Escobar los cooptó, y eso hace pues que esa violencia se despliegue en todos los barrios, en todas las comunas de Medellín, y fue pues una situación muy dura, hace 20, 25 años, que repito, hizo pues que Medellín fuera la ciudad del mundo con mayor número de homicidios por cada 100.000 habitantes. Ya hoy, obviamente, la situación es muy diferente. Más adelante les cuento un poco cómo se ha venido transformando esta ciudad en los últimos 20, 25 años. Y hoy estamos en una tasa de homicidios tal vez de 18, 15 o 18 homicidios por 100.000 habitantes, lo que hace que Medellín sea una de las ciudades que tiene las tasas de homicidio más bajas en América Latina, que es un índice fundamental y lo que dice un poco de lo que ha sucedido en esos últimos 20 años, donde la población de Medellín se ha sobrepuesto a esa ola de violencia, sin que podamos decir que aún no tengamos problemas. Todavía tenemos el problema del narcotráfico, tenemos el problema de la cooptación de los jóvenes en los barrios que terminan en esas bandas de tráfico, en el microtráfico, de actividades ilícitas, y todavía seguimos viendo cómo jóvenes nuestros siguen siendo asesinados, caen dentro de este negocio pues, del narcotráfico, del cual no nos logramos librar y que aún sigue.
Muy bien, William. Vamos a nuestro primer corte del día de hoy. Y si te parece, cuando regresemos, nos hablas de esto que nos comentas, de por qué Medellín fue considerada y es considerada la ciudad más innovadora del mundo. ¿Cómo es que ha avanzado Medellín en los últimos 20 años? Vamos al corte y regresamos. Regresamos a su programa Qué Rollo con el Desarrollo. Hoy tenemos como invitado, conectado gracias a la tecnología, al doctor William Ospina Naranjo, que desde Medellín, Colombia, pues nos está hablando un poco de conocer un poco de Colombia y conocer más esta ciudad tan maravillosa que es Medellín, esta gente tan linda que son, como él mismo lo dice, los paisas, que son una gente muy, muy, muy acogedora, muy hospitalaria, y como decía la canción que estábamos oyendo en el corte, una tierra de mujeres muy, muy bellas. Bueno, William, pues vamos a seguir hablando de Medellín y esto que te decía, y que inclusive ha venido muchas veces el exalcalde de Medellín aquí a Puebla a asesorar al gobierno del estado y a la capital para implementar muchas cosas de lo que hizo Medellín cuando fue catalogada como la ciudad más innovadora del mundo. ¿Qué nos puedes decir qué hizo Medellín para lograrlo y en qué, cómo se reflejó esto en la calidad de vida de la gente que vive en Medellín y en los alrededores de la ciudad? Bueno, Gabriel, pues después, digamos, de toda esta ola de violencia que padeció Medellín, pues Colombia, digamos que sigue siendo una democracia, a pesar de los golpes que Pablo Escobar le dio al Estado colombiano. Colombia sigue siendo una democracia, y eso hace pues que en Medellín la elección popular de alcaldes pues haya sido
unos procesos muy interesantes, porque se presentaron importantes líderes que hicieron unos programas de gobierno pues, que precisamente han llevado a Medellín por ese nuevo rumbo y que hacen que Medellín pues, sea calificada como una ciudad o la ciudad más innovadora. Precisamente en el año 2013, la ciudad de Medellín fue calificada por el, me disculparán el inglés, pero City Group y el Urban Institute y el periódico norteamericano The Wall Street Journal reconocieron a Medellín en una competencia donde también participaron Nueva York y Tel Aviv como la ciudad más innovadora. Pues eso ha sido, digamos, un título que para Medellín ha sido fundamental porque, digamos, que lo le puso a esta ciudad en los ojos del mundo, lo que despertó, pues, también una gran curiosidad por conocer a Medellín, y eso hace pues que en los últimos años, pues, salvo ahora la pandemia, pero el tema del turismo haya sido uno de los factores muy importantes. Pero ¿por qué Medellín se puede decir que es la ciudad más innovadora? Pues existen, digamos, unos factores muy importantes que, como dije anteriormente, los gobernantes locales utilizaron la estrategia de llevar la infraestructura, una infraestructura física, infraestructura social a las comunas o barrios de mayores niveles de pobreza. Eso hizo que en la mayor parte de los barrios se construyeran los que se llamó los parques biblioteca. Estos parques biblioteca pues, son unos dinamizadores de la educación y de la cultura en cada uno de estos barrios, que además pues, de ser una biblioteca, pues, tiene alrededor toda una serie de actividades culturales que a través del teatro, de la pintura, de la literatura, pues ha hecho que de Medellín surja cantidad de artistas y de personas dedicadas a la cultura, líderes muy importantes en los últimos años. Al colocarlos, hacer una infraestructura con toda la más moderna, lo último en tecnología en estos barrios, pues eso dinamiza y de alguna manera hace que estos sectores pues, empiecen a pensar en algo diferente a lo que fue la violencia y que miren la cultura y la educación como su posibilidad de vida, y de ahí han salido pues, cantidad de jóvenes. En Medellín, por ejemplo, hay una... se unen todas las bandas que surgen de estos barrios a través de la música, algo pues que es algo muy hermoso. Pero también Medellín diseñó, Medellín tiene un sistema de transporte muy interesante porque tiene el metro unido a otros sistemas de transporte masivo como los tranvías, como los teleféricos o metrocables que se llaman acá. Porque los que conocen Medellín saben que Medellín está como en una hondonada o nosotros utilizamos la palabra batea, donde Medellín es un valle pero está rodeado de montañas. Muchas de estas montañas pues ya están urbanizadas, entonces el acceso de este valle a las montañas es algo muy difícil, y todos estos alcaldes se han comprometido en procesos que han trascendido los 4 años, en procesos de Estado que han hecho que se construyan metrocables, que es uno de, también de los atractivos turísticos de Medellín. Por ejemplo, el famoso metrocable al Parque Ardía, a la Biblioteca España, o a las comunas, Comuna 13, o ahora se acaban de inaugurar otros metrocables que han, digamos, llevado una mayor movilidad a los habitantes de todos estos barrios. Pero además de todo ese sistema de transporte en Medellín, existe también desde hace unos 20 años todo un sistema educativo que permite que todos los jóvenes de Medellín, pues, las personas que no tienen ningún recurso puedan acceder a la educación superior o a la educación técnica. Además de que en Medellín pues, ha habido también una muy buena gobernanza, de tal manera que hace que el municipio trabaje con la empresa privada. Medellín tiene sede el grupo empresarial más importante de Colombia, que se llama el Grupo Empresarial Antioqueño, y que ha hecho que en esa combinación entre la inversión privada y la pública, pues haya dado excelentes resultados. Y nosotros también tenemos una de las empresas de servicios públicos más importantes de América Latina, que es las Empresas Públicas de Medellín, que es un modelo de prestación de servicios públicos. Todo el tema
del agua, el alcantarillado, la energía, pues que hace que Medellín, la vivienda más pobre, tenga todos los servicios básicos solucionados. Eso pues por mencionar algunas de las situaciones, pero lo ideal obviamente es que puedan venir a Medellín a conocer como toda la transformación que se ha dado, la transformación de la malla urbana, de todas las calles, del ornato público, la estética urbana. Nosotros tenemos un parque que tiene las esculturas más importantes de Fernando Botero. Fernando Botero, pues en México lo conocen bastante, es un escultor, un pintor de los más famosos del mundo, y digamos que aquí en Medellín, él es de acá de Medellín, y obviamente aquí tiene un museo, el Museo de Antioquia, donde la mayor rica de él, pero también existe un inmenso parque donde están sus gigantes esculturas de gordas y gordos, que es, digamos, la característica de la pintura de él. Eso, digamos, son elementos que han hecho que Medellín se transforme y que hoy sea una ciudad, pues, relativamente segura, aunque, vuelvo y repito, sigue existiendo problemas de delincuencia, ya mucho menos, pero todos los días estamos avanzando y obviamente pasará esta pandemia y podemos seguir trabajando y luchando. Precisamente los mexicanos, junto con los argentinos o los norteamericanos, los gringos, son los grupos que más han venido al turismo a Medellín. Y aquí hemos tenido cantidad de hermanos mexicanos conociendo esta ciudad. Gabriel mismo por aquí ha estado. Y yo creo que ahora que pase todo esto, serán todos bienvenidos a esta Medellín. Hablando de esta invitación que haces para conocer esa bella ciudad, ¿por qué no le comentas a nuestros radioescuchas y a quienes nos ven por redes sociales algunos de los principales atractivos, quizá la Feria de las Flores, cómo es, las principales comidas, cómo es la bandeja paisa y algunos otros atractivos que pueda tener Medellín para que nuestros radioescuchas pues puedan, ahora como lo dices, que pase la pandemia, pues tener entre sus planes visitar Medellín? Medellín, como les decía ahora, dentro de Colombia ha logrado como configurar una cultura muy particular, por eso el regionalismo paisa de esta región de Antioquia. Y tiene, digamos, a través de la culinaria, a través del hablar de la gente, del modo de trabajar, unas particularidades que hacen pues que esta sea una población, digamos, muy especial. El mismo Gabriel lo decía ahora, es muy acogedora, muy afectiva, que el que llega aquí, pues, se amaña, como decimos nosotros aquí, y se va a sentir muy bien. Pero Medellín, pues, tiene unos atractivos muy importantes, pues, las fiestas de las flores, que tienen origen en que de una de las montañas, de un sector que se llama Santa Elena, desde principios del siglo pasado, los productores de flores bajaban con unas silletas llenas de flores y hacían un recorrido a través de la ciudad. Esto pues se convierte en lo que se llama la Feria de las Flores, que es un espectáculo hermosísimo, porque los silleteros son estos campesinos que salen con, hoy en día las silletas representan una serie de figuras, a veces institucionales, pero otras veces de diversas situaciones, inmensas, que los campesinos las llevan a sus hombros por las calles centrales de Medellín en un desfile hermosísimo, que es el principal atractivo de la Feria de las Flores. Pero obviamente Medellín tiene pues toda una oferta de restaurantes excelente, de discotecas, de rumba, de cultura, porque también pues, podrá haber desde la música clásica hasta la música regional nuestra, el bambuco del pasillo o el vallenato o cualquiera otra de estas modalidades de música. Igualmente nosotros tenemos pues unos sitios muy, muy bonitos que son, ya les hablaba del Parque Botero, que es un sitio pues que en Medellín hay que verlo porque realmente sí es un espectáculo. Es el Parque de las Esculturas de Fernando Botero,
Pero también tenemos otros sitios como el pueblito Paisa, que es en uno de los cerros, el Cerro Lutibara, que está en el medio, digamos, del valle, donde hay una reproducción de lo que es un típico pueblo antioqueño del siglo XIX. Realmente algo muy bonito y aquí pues obviamente se puede comer, se puede pasar un rato divertido. Y cerca de Medellín pues también tenemos una serie de sitios muy importantes como la zona de los embalses, donde existe una piedra que realmente es un batolito que sobresale de la tierra altísimo, no sé, tiene tal vez 500 metros y hay manera de subir a él. Y alrededor están todos los embalses donde se produce pues, parte de la energía que consume Colombia. Es realmente un sitio muy hermoso, está a 1 hora y media de Medellín, pero también hacia el occidente tenemos pueblos como Santa Fe de Antioquia, que fue el pueblo inicial de Colombia, de Colombia, no, de Antioquia, donde su arquitectura y el patrimonio que tenemos allí pues, es algo espectacular. Obviamente que yo que conozco México, pues allí sí que tienen en el tema de patrimonio arquitectónico cosas hermosas. Pero bueno, aquí también hay algo, no con toda la riqueza patrimonial que tiene México, pero también tenemos algo que mostrar. Y pues tenemos ya también una serie de oferta gastronómica, como les decía ahora. Básicamente nuestro plato principal es la bandeja paisa, que es un plato inmenso con lo que llamamos carne, huevo, carne, arroz, frijoles, plátano maduro, es decir, una serie de sabores que son pues, para nosotros los países deliciosos y que siempre el que viene aquí pues habrá de probarlo. Igualmente, pues nosotros tenemos obviamente nuestro licor principal aquí es el aguardiente. Nosotros tomamos pues, básicamente aguardiente ron. Y obviamente pues que existen también todos los otros licores que existen en las demás partes del mundo. Entonces es invitarlos a que conozcan a Medellín, que realmente tiene atractivos. Gabriel hablaba de las mujeres. Yo creo que la mejor manera de que de conocer, pues de darse cuenta de cómo son las mujeres es que vengan aquí y conozcan a nuestras hermosas mujeres, que realmente son un espectáculo. Muy bien, William. Vamos a nuestro segundo corte del día y regresamos. ¿Y qué te parece si al regresar pues hablamos un poco del tema actual que es sobre la pandemia y cómo es que ha afectado a tu país, a Colombia, a Antioquia, a Medellín y cuáles son los principales problemas que ha tenido el sistema de salud colombiano? Regresamos. Muy bien. Llegó al mundo entero.
de ti. En Medellín, si lejos me encuentro, mi corazón venció, se quiere salir. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Qué Rollo con el Desarrollo. Agradecemos a quien nos siguen escuchando a través de el 89.9 de FM con 2000 watts de potencia en radiotepeaca.com, a quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales en Facebook Live, en YouTube, y a quienes nos siguen también a través de Instagram y de Twitter. Pues regresamos hablando el día de hoy con William Ospina, un gran amigo de Colombia. Y William, pues antes de ir al corte, pues te decía que pues desafortunadamente pues a todos los países nos ha golpeado, algunos más duro, algunos menos, la pandemia del COVID-19. Muchas veces vemos en las noticias que hay países que el virus no cede, en algunos parece que ya se está retomando la normalidad y esto, pero sí nos gustaría que de viva voz, pues tú nos dijeras cómo es que está la situación en Colombia. Ustedes, a diferencia de México, ustedes sí tuvieron una cuarentena obligatoria, en algunas ciudades se dio un toque de queda obligatorio para todos los ciudadanos. En México no tuvimos estas cuarentenas tan obligatorias, y no hubo toque de queda en ninguna de las grandes ciudades. Entonces, que nos pudieras poner en contexto cómo es que se dio la pandemia, los inicios de la pandemia en Colombia, y cómo es que está ahora la situación. Sí, Gabriel, a ver, pues nosotros estamos en cuarentena aproximadamente desde el 15 de marzo y todavía va hasta ahora el 30 de agosto, lo que hace que algunos digan pues que es tal vez el país que tenga uno o de los dos países que tienen una cuarentena más larga decretada pues por los gobiernos. Digamos que esto pues ha sido muy traumático, sobre todo por esa disyuntiva entre si proteger la vida o proteger la economía o lo mejor, cómo encontrar el justo medio entre la protección de la vida y la protección de la economía. Básicamente el tema del empleo, que es como el azote que tenemos ahora todos con esta situación. En Colombia los meses de marzo, abril, mayo y junio fueron pues de una cuarentena total donde no se podía salir a la calle, salvo las actividades primarias de consumo de alimentos o de servicios públicos, que eran las únicas que se podían realizar. Más o menos a partir de finales de junio se empieza a abrir la economía, sobre todo en julio, y se permite que otras actividades con unos controles muy estrictos pues empiecen a desarrollar, como básicamente las actividades de construcción, luego las actividades de comercio sin atención a público, sino básicamente todo el tema que llevamos a domicilio. Y en esas estamos. Todavía hay muchos sectores en Colombia donde se han desarrollado cuarentenas, sobre todo en grandes barrios de Bogotá. En esta región de nosotros, en Medellín y Antioquia, hemos tenido una cuarentena parcial, 4 días, digamos, de donde se desarrollan las diversas actividades económicas, y 3 días de encerramiento, donde se realiza toque de queda y también lo que se llama la ley seca, es decir, el no consumo de licores. Pues esto ha llevado a muchas situaciones donde pues, mucha parte de la población, sobre todo la población joven, pues incumple este tipo de medidas. Y yo creo que al igual que en muchas otras partes del mundo, encontramos pues, que la policía le toca, digamos, diariamente reprimir una serie de fiestas, de encuentros, a veces de matrimonios, de celebración de matrimonios o de cumpleaños,
donde la gente obviamente infringe esas normas de la cuarentena y eso hace pues que existan una cantidad de multas pues, que serán incobrables, donde a los ciudadanos se les hayan sancionado por incumplir esa cuarentena. Nosotros, como les decía, pues tenemos una de las cuarentenas más largas del mundo, sobre todo, pues la estrategia del gobierno nacional ha sido prolongar lo que se llama el pico, y ahora estamos en lo que se llama una meseta. Supuestamente, dice el gobierno, pues, porque yo no soy epidemiólogo ni conozco mucho el tema, pero más por los medios de comunicación, estamos en un pico que realmente es una meseta que va a durar unos 15 o 20 días, donde estamos, digamos, en este momento en el mayor número de casos y obviamente de muertos. Nosotros en Colombia tenemos, al día de ayer tomé el dato, 445.111 casos. Somos como el quinto o el sexto país en América Latina en casos. Los muertos que llevamos, estamos sobre 14.492. Y, por ejemplo, ayer hubo en Colombia 11.306 nuevos casos. Es decir, seguimos pues en esta tragedia, famoso COVID, y estemos como pasando por épocas supremamente raras. Obviamente en la historia de la humanidad ha habido casos de cuarentenas, de pestes, pero nosotros en estos siglo XX no la conocíamos, salvo en Europa que conocieron la famosa gripe española. Entonces, estamos en una situación muy complicada. La economía, en el caso de Colombia, decreció un 15.5%. En los niveles de desempleo están llegando a un 20%. Y la cantidad de negocios o establecimientos o restaurantes o almacenes que se están cerrando, pues son muchísimos. Todo esto está conllevando a mayores niveles de desempleo. Pues el gobierno hace un poco lo que puede, toma medidas, aplica subsidios, a ciertos sectores les da algunos recursos, lo que nunca es suficiente. Nunca será suficiente, digamos, la acción del gobierno para remediar esta crisis económica que es tan, tan dura. Entonces, en esas estamos. Esperamos que ahora el 30 de agosto se reabran más las actividades económicas. Precisamente ayer, aquí en el aeropuerto de Medellín, en Córdoba, ya se permitieron algunos vuelos muy restringidos hacia Cali y hacia Bucaramanga, pero digamos que ya se siente pues que la economía se va abriendo un poco, que nos permitirá pues como respirar. Obviamente que la disyuntiva es esa, se abre la economía y se incrementa el número de contagios y obviamente el número de muertos. Pero bueno, ahí vamos, esperamos que no nos toque este virus y que podamos salir avantes de todo esto. En Colombia, a diferencia de México, el sistema de salud funciona a través de lo que ustedes llaman EPS, empresas privadas de salud o empresas públicas de salud, no recuerdo bien cuál es el nombre de las EPS. ¿Perdón? Sí, en Colombia pues hay un sistema que fue copia del sistema chileno y que también ha sido muy criticado porque no todas las personas que pertenecemos al régimen que se llama seguridad social, pues debemos inscribirnos en una EPS a la cual se le paga. Esas EPS son las responsables de la salud y ha habido muchas dificultades porque de tiempo atrás, no por la pandemia, sino de siempre, estas EPS han prestado unos sistemas de salud muy deficientes. En Colombia, la mayor parte de la población tenemos algún sistema de seguridad social. Yo creo que estamos casi que 100% con sistemas de seguridad social. Pero la prestación de servicio por parte de estas empresas prestadoras de salud es muy ineficiente, porque todos los días hay quejas desde hace muchos años de que no se le presta al ciudadano, al afiliado, o la cirugía, o los medicamentos. Entonces, deben recurrir a un mecanismo que aquí en Colombia se llama la tutela, que es ante los jueces, para que un juez ordene en el término de 10 días si ese ciudadano tiene o no la razón. Entonces,
es un sistema muy complicado. Yo no conozco muy bien cómo debiera funcionar ese sistema, porque no sé en México cómo funcionará. La queja es que aquí se dice las platas se quedan, las EPS con ella, no llega a los ciudadanos y por eso ha habido más servicio. Pero en el caso de la pandemia, el gobierno nacional, digamos que se ha venido encargando de asumir la estrategia para poder prestar ese servicio, sobre todo lo que se llama las unidades de cuidados intensivos, las UCIs. Y en Colombia, pues digamos que estamos relativamente bien. Ayer más o menos en promedio nacional estábamos sobre el 85% de las UCIs ocupadas. Y pues se dice que estamos bien porque no ha habido un copamiento, que es el temor y que lo que ocurrió en España o en Italia, donde un médico tenía que decidir si dejaba morir al más viejo o al más joven o al más enfermo o al más aliviado. Digamos que no hemos llegado a esa situación y creemos que tal vez no lleguemos, porque toda esta cuarentena, estos 5 meses, ha permitido que el sistema de salud, sobre todo el Estado, ha provisto estas unidades especiales para el tratamiento de las personas que presentan esos síntomas más graves. Y por eso la cuarentena ha servido para aprovisionar esas unidades especiales. Pero no sabemos si estamos o no como en el pico que dice el gobierno, ya vamos a empezar. Pareciera que fuéramos empezando a bajar en el número de casos. Pero bueno, de esto nunca se sabe, porque estaba viendo que precisamente en España ha habido una segunda ola que también habían creído que ya habían pasado, y resulta que se está volviendo a aumentar. Y ese es el gran temor siempre. Si pasado el pico ya baja, pero parece que también hay la posibilidad de que vuelva a subir. Sobre todo porque se necesita mucho el compromiso del ciudadano, ¿no? Falta mucha conciencia. Yo creo que en América Latina, o también lo vemos en Europa, no hay una conciencia de las medidas tan simples que como ciudadanos debemos tomar, que lavarnos las manos, tener el distanciamiento, utilizar tapabocas, es decir, una serie de medidas que serían en la mayor parte la solución a este problema. Así es, creo que tú lo dices muy bien. Creo que parte de esto muchas veces es la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, la parte que nos corresponda, el salir a la calle con las medidas adecuadas, el uso del cubrebocas, el lavado de manos constantemente y pues tratar de evitar las aglomeraciones. Te comento, aquí en Puebla, a partir del sábado pasado ya se abrieron algunos centros comerciales y también algunos restaurantes y me causó mucho impacto que, por ejemplo, tiendas comerciales, que será como lo que pueda ser el Éxito allá en Colombia, pues la gente hiciera colas para entrar, los restaurantes tuvieran filas para que los comensales entraran, y las filas pues no eran de 10, 12 personas, había filas hasta de 50 personas. Creo que eso habla de que, bueno, sí, yo entiendo que era mucha la desesperación por salir, pero creo que tampoco debemos caer en el salir y no tomar las medidas necesarias, ¿no? Sobre todo en esta enfermedad que pues desafortunadamente pues todavía no hay una cura, no hay una vacuna. Entonces tenemos que estar cuidándonos y que los jóvenes pues también tomen conciencia de que pues a lo mejor sí ellos puedan ser los menos que puedan tener menor riesgo de enfermarse, pero al final de cuentas pues pueden también ser asintomáticos y contagiar a otras personas. Sí, así es, Gabriel. Igual estamos acá en la misma situación. Pues sí, esto es, no, yo creo que no hay otra cosa más que esperar a que salga la vacuna, esperar cuál van a ser cómo es que se va a dar. Aquí en México pues ya se anunció que junto con Argentina se va a apoyar la producción de la vacuna, que inclusive la mayor parte de los países de Latinoamérica pues van a recibir parte de esta producción. Esperemos que no tarde mucho para que pues ya la vida pueda retornar a esta nueva normalidad de la que tanto se habla.
pero que al final de cuentas, pues también nos ha nos hemos dado cuenta de que el ser humano tiene esta capacidad de resiliencia, y que pues tenemos que tomarlo como una oportunidad, sobre todo los gobiernos, los gobiernos locales, los gobiernos municipales, para salir adelante. Tú, al igual que Ideas, tú formas parte de una fundación, FUNIDEL, que se encarga también de esto, ¿no? Lo que hace Ideas, a apoyar, asesorar, capacitar a los gobiernos municipales, para hacer, tratar de hacer mejor las cosas. Y en este sentido, hace 3 semanas estuvimos dialogando con Ecna Guidi, quien es quien nos tiene que organizar a nivel Iberoamérica por parte de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Pero ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que hace tu fundación para tratar de apoyar a las autoridades locales, a las autoridades municipales en tu departamento, en Antioquia? Sí, Gabriel, FUNIDEL es la Fundación Iberoamericana para la Democracia y el Desarrollo Local. Es uno de los territorios con lo público, básicamente con los alcaldes, con gobernadores, en la implementación de programas que tienen que ver con la formación, por ejemplo, de los funcionarios públicos, que es algo muy, muy importante, cualificar realmente la función pública, que es una de las grandes dificultades que tenemos, pues básicamente en municipios pequeños donde los concejales o los funcionarios no tienen mucha posibilidad de formarse. Y también trabajamos en tema de la cooperación técnica, digamos, de compartir experiencias que sean novedosas entre municipios, lo cual pues sería muy importante hacerlo allí con ustedes en México y aquí con conocer experiencias de México, que también conozcan experiencias de nosotros. Y ahora, a raíz de la pandemia, pues hemos trabajado mucho todo el tema de de digital, de la educación digital, que es lo que se impone ahora, todo a través de estas plataformas. Hemos venido pues implementando algunas formaciones a través de estas plataformas, porque presencialmente no se puede hacer aún. Tal vez la educación digital pues se ha venido para quedarse. Obviamente que nunca reemplazará totalmente la educación presencial. Entonces a eso nos hemos dedicado mucho, a la educación digital mediante la formación. Y también obviamente con los municipios pues realizando los planes de internacionalización, partiendo pues de la base de que un municipio hoy en día pues tiene que mirar al mundo, tiene que mirar el tema de la globalización, tiene que mirar a ver cómo se conecta con otras instancias similares que también le enriquezcan a su población o a sus sectores económicos o a sus sectores culturales. Y en eso estamos trabajando, obviamente a un ritmo más bajo, porque esto bajó todas digamos, todo lo que traíamos. Pero ahí seguimos y yo creo que creo, ¿no? Estoy lleno de esperanza de que después de la pandemia esto va a mejorar mucho, que vendrán épocas mejores. Yo creo que en eso tenemos que ser muy optimistas, muy llenos de esperanza de que el porvenir será mejor y que no podemos llenarnos de pesimismo, de angustia, de temor, que a veces pareciera apoderarse de muchos, sino que hay que llenarnos de esperanza y de optimismo. Vamos a nuestro último corte del día de hoy. Y al regresar, pues ya para terminar, que nos pudieras decir algunas recomendaciones que tú creas que deban asumir las autoridades municipales, las autoridades locales, los presidentes municipales, como los llamamos acá, a diferencia de ustedes que son alcaldes. Ya para despedir el programa, vamos al corte y regresamos. Tiene la mañana,
sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que gracias, regresamos aquí a este su programa Qué Rollo con el Desarrollo, el día de hoy platicando con el doctor William Ospina, quien se conecta desde Medellín, Colombia. William, pues te preguntaba, ¿qué recomendarías tú a las autoridades locales qué hacer para enfrentar los retos de la pospandemia? Muchas veces el gobierno local pues es, yo creo que de los más afectados, dado el poco presupuesto que manejan, y muchas veces pues la población, a la autoridad a la que primero le reclaman pues es a la autoridad más cercana, al alcalde, al presidente municipal. Entonces, ¿tú qué recomendarías hacer a los presidentes municipales para enfrentar la pospandemia? Gabriel, pues de acuerdo al diálogo que nosotros aquí hemos tenido con nuestros alcaldes en esta región de Antioquia, pues una gran conclusión es que hay que mejorar los sistemas de salud. Yo creo que, digamos que lo que ocurrió ahora es una muestra de que no estábamos preparados para poder atender una situación como esta. Y que tanto los gobiernos nacionales como los locales deben invertir más en salud, tener más dotación en los centros, en los hospitales, para poder atender mejor a la población. Aquí en Colombia tenemos la mayor parte de los municipios sin dotaciones de salud un poco sofisticadas para atender a la población, por tanto tienen que trasladar mucha parte de los enfermos a otros centros hospitalarios lejanos de otros municipios, lo que hace que muchas veces en ese proyecto muera la persona. Yo creo que una gran conclusión es la inversión en salud, que los alcaldes, los gobernadores y obviamente desde el nivel central de los gobiernos debe hacer un buen presupuesto a eso. Otro tema que sale a relucir también es el de la inequidad, es decir, se ha visto cómo ha aflorado la real pobreza que existe en mucha parte de nuestra población, cómo desde los gobiernos locales deben trabajarse realmente políticas que ayuden a estos sectores más vulnerables a generar ingresos, a generar oportunidades, que esa inequidad realmente se vaya estrechando todos los días, porque eso es lo que hemos visto ahora, sobre todo aquí en Colombia, muchísima pobreza. Y entonces no alcanzan los subsidios que da el Estado para poder beneficiar a estas poblaciones más vulnerables. Ha sido unos subsidios de urgencia, pero que tendrán que tener sostenibilidad en el tiempo para poder que estas poblaciones realmente salgan de esa inequidad en la que se encuentran. Y yo diría que un tercer factor es el tema de la educación. Ya, digamos, el tema de la educación digital se impone en mucha parte y eso hace que los gobiernos locales tengan que invertir realmente en tecnología, sobre todo en temas de cobertura de internet. Nosotros tenemos muchos municipios donde no hay mayor cobertura de internet, muchos barrios donde aún no llega el internet,
niños pues, que todavía no tienen acceso a un celular que les permita al menos, si sea mediante WhatsApp, como ocurre en varias partes aquí en las clases, mucho menos a una tableta o a un computador. Eso hace pues, que también deba haber una mayor inversión de lo local en poder dotar a los colegios, a las escuelas, de estas tecnologías, para que podamos estar a la altura de lo que cualquier niño europeo lo está. Nosotros en eso estamos muy rezagados y por eso se necesita una mayor inversión desde los alcaldes, desde también gobernadores y obviamente desde el gobierno central. Yo dejaría ahí como en esos tres asuntos, salud, trabajar contra la inequidad y el tema de la educación como puntos que son fundamentales para un presidente o un alcalde municipal de ahorita. Muy bien, muchas gracias, William, pues estas recomendaciones que hace William, como les decíamos al principio, William ha sido dos veces alcalde de Sonsón, un municipio de Medellín, él sabe hablar de esto, aparte él es asesor de diferentes gobiernos municipales. Bueno, pues llegamos el día de hoy al final de nuestro programa, agradeciéndote, William, que nos hayas dedicado esta hora para hablarnos de un poco de tu país. Esperemos próximamente poder tener un diálogo ya más enfocado al desarrollo de nuestros pueblos. Queremos agradecer al licenciado Francisco Jiménez Villa por brindarnos este espacio en Radio Tepeaca a este programa Qué Rollo con el Desarrollo, para llegar hacia toda la población que está interesada en estos temas, hacia las autoridades locales. Recordarles nuevamente la invitación a quienes gusten venir al programa, quizá en este momento no físicamente, pero podemos hacer los enlaces de manera digital para dialogar y que también pues la población pueda conocer lo que está haciendo su autoridad municipal y lo que, si alguien quiere gobernar su municipio, quiere hacer para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Pues muchas gracias por el día de hoy. También me dicen que cuáles son los nombres de las canciones que pusimos hoy. Son Liz, Ven a Medellín del grupo Gale, Listo Medellín del grupo Nietzsche y Qué bonita es esta vida de Jorge Celedón, para la persona que hace 3 semanas nos pidió que pusiéramos las canciones que poníamos el año pasado en este programa de los diferentes países de los que hablábamos. Pues vamos a retomar esta indicación de esta persona y pues vamos a seguir poniéndoles diferentes canciones de el enorme acervo musical que tenemos en Latinoamérica. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, William. Muchas gracias, Gabriel. Esta vida.